Tengo una hija, pero tengo cuatro hijas en realidad, pero la más chica, que actualmente tiene 17 años, Bárbara, a los 2 años y medio de vida comenzó a tener unas crisis. Obviamente no sabíamos qué era porque comenzaba a dar vueltas, era algo raro. Así que, bueno, comenzamos a llevarla. En ese momento estábamos en Posadas viviendo. Ella nació en Posadas, yo también nací en Posadas. Actualmente hace 3 años que estoy viviendo acá en Pergamino, provincia de Buenos Aires, ¿sí? Cuando ella comienza con estas crisis, bueno, comenzó toda nuestra lucha, digamos, ¿no? Comenzamos llevándole primeramente con el doctor Galeano, de ahí de Posadas, el neurólogo que la atendió por muchísimos años. Él la derivó al Garrahan, donde el doctor Sersósimo en ese tiempo era el que estaba a cargo del área de neurología. Bueno, empezamos con distintas medicaciones, probando una y otra y nada daba resultado. Ella llegaba a tener por noche hasta 200 crisis por noches, ¿no? Crisis cortas, no llegaban al minuto, pero eso representaba para nosotros el no dormir por las noches. Nos turnábamos con mi esposo, ¿no? Porque había que ambientar su cama, poner chichoneras, colchones, porque podía caerse, golpearse, ¿no? Bueno, después comenzamos a ir nos enteramos que en Paraguay, en Asunción, había un doctor que venía, desde Asunción iba a Encarnación, el doctor Gaón Alarcón, un especialista en neurología también que hacía maestrías en Alemania. Ese doctor fue el que cambió de pronto toda su medicación y nos dio la que ella hasta el día de hoy está tomando, que es oscarbamazepina y levetiracetam. Son dos drogas. Te estoy hablando hace más o menos unos 11 años atrás, donde no había esa medicación acá en Argentina. Conseguirla era muy difícil porque teníamos desde Asunción de hacernos las recetas, transcribirlas acá en Argentina. La medicación llegaba al Chaco, o sea que del Chaco nos tenían que enviar a Posadas. Gracias a Dios, la provincia siempre nos cubrió. Digo la provincia porque incluso la provincia fue también la que nos pagaba los viajes al Garrahan, ¿no? O sea, siempre estuvo presente, en eso no me puedo quejar, porque siempre nos han dado una mano, nos han provisto de la medicación que eran y que siguen siendo carísimas, ¿no? Las dos Claro. medicaciones son muy caras. Bueno, después de ahí, bueno, siempre contactados con el Garrahan. Actualmente, como te dije, hace 3 años vinimos a vivir acá por varias cuestiones, ¿no? Laborales, por las otras nenas, o sea, unas cosas familiares que decidimos instalarnos acá. Acá nos queda mucho más cerca lo que La es, vida. ¿no? El gama, la vida, todo. El año pasado a ella la derivaron, como ya tiene 17 años, la derivaron al Hospital El Cruce, Sí. ¿viste? Un hospital también que está en Florencio Varela. Así que, bueno, nuestras idas es primero al Garrahan y después del Garrahan nos vamos al Cruce, ¿viste? Hacemos todo el combo con usted. Sí, un engorroso. Sí, viste, es bastante difícil estar moviéndose, viste. La doctora que me está atendiendo acá es la doctora Patricia Davino. Fue ella la que nos, si bien en el Garrahan ya nos hablaban del cannabis, pero viste, hay toda una cuestión muy, muy así, viste, como Y que. todavía no está, puntos suspensivos, digamos. Exacto. Controversial, pongámosle Exacto. un. Y bueno, el neurólogo que le atiende en el Garrahan, que es el doctor Lenin, Intriago Lenin, él por ahí no estaba muy de acuerdo con el cannabis, entonces, viste, no me quería, no, o sea, no quería darme, por así decirlo. Fue así cuando, bueno, hablamos con la doctora acá en Pergamino, la doctora Davino, y ella accedió. Perfecto, yo te voy a estar asesorando, te voy a estar guiando en esto y vamos a introducirnos en el mundo del cannabis. Para eso te cuento, ella tenía, se la habían bajado obviamente, pero seguía con aproximadamente 3.20, los días que menos tenía eran 10 por noche, después le empezó a dar despierta también, ¿no? O sea,
todo, todo. Nunca, nunca estuvo un día sin tener crisis, ¿entendés? Uh-huh. O sea, todos los días era. Dentro de todo ella llevó una vida normal porque fue al colegio, fue un colegio siempre normal, o sea, nunca le pusimos en una escuela especial, claro. Ella siempre estuvo yendo, bueno, este año obviamente no, pero hasta el año pasado estuvo yendo a un colegio secundario normal, ¿no? El año pasado, en noviembre, comenzamos con el cannabis. Sí. Perdón, en octubre comenzamos con el cannabis. Bueno, comenzamos con una gota por día, o sea, cada 8 horas una gota, al otro día 2 gotas, hasta llegar al punto donde veamos que ella ya no tuviera tantas crisis, ¿no? Yo en noviembre, tengo inclusive acá los papeles, yo le había mandado fotos a Rosana, ¿no? Yo en noviembre mandé al RECAM, que pertenece al ANMAP, ¿no? Mandé la solicitud para que me estén proveyendo del cannabis, porque para eso está el RECAM, ¿no? Para proveer de cannabis a los pacientes. Bajé el formulario, la doctora me hizo las recetas para psicofármacos que necesitaba, todo eso mandé, ya te digo, en noviembre del año pasado. Uh-huh. Hasta el día de hoy no tuve ninguna respuesta, ninguna ni respuesta. Siquiera un ok, recibimos tu correo, sí. Porque tuve que mandar tu correo argentino, ¿no? Tengo el tiquecito del envío, lo tengo todo guardado, sí. Nunca nada, nunca, no, nunca se comunicaron ni nada. Yo compraba acá, en Pergamino, compraba acá en las dietéticas, la venden, estamos libres, las dietéticas las tienen exhibidas, ¿viste? O sea, tengo acceso a comprar, pero es muy caro, o sea, el frasquito de 10 mililitros, acá me sale el lugar más barato, 2.800 pesos, de ahí bien. Hasta 4.200. Claro, te interrumpo, hoy estuve hablando, digamos, con una persona que me comentaba que llegó a pagar hasta 5.000 pesos el frasquito. Comprado, sí, y además también me contaba acerca de la venta y me explicaba que, por ejemplo, una farmacia muy conocida, ¿no?, de acá del centro bereño, tenía hasta el año pasado, pero el valor era 3.500. Claro. Claro. O sea que también la competencia en el mercado es tremenda. Es tremenda, y aparte no sabes lo que estás comprando. Exacto. O sea, te dice aceite de cannabis, perfecto, pero uno sabes lo que hay adentro. Eso es la incertidumbre que siempre te queda, ¿no? Porque no sabes si le estás dando aceite de oliva pura, porque hay algunos, encima, por lo que he investigado, no le puedo estar cambiando de marcas. ¿Entendés? Como o cualquier sea, medicamento. Exacto. Cada vez que yo le cambio de marca de cannabis, tengo que volver al inicio, o sea, empezar otra vez con una gota, 2 gotas. Ella hoy por hoy está tomando 30 gotas por día. Ah, bien. 10 a la mañana, 10 a la tarde y 10 a la noche. Uh-huh. Okay. O sea, a mí un frasquito de 10 mililitros uh-huh. me dura 6 días y medio. Porque un frasquito de 10 mililitros corresponde a 200 gotas. Claro. 200 gotas, imagínate, 30 por día, 3 por 7, 21. ¿Entendés? 7 días tengo 210 gotas. Claro. O sea que por mes yo necesito comprar 4 frascos mínimo. Sí. Entonces, empecé, viste, a ver, porque uno, el presupuesto, porque como ya te digo, ella tiene su credencial de discapacidad, tiene profe, incluir salud, uh-huh. Ellos me dan lo que es la otra medicación, la oscarbamazepina y el levetiracetam que ella sigue tomando, eso me lo proveen ellos. La vida de ella realmente cambió muchísimo desde que estás tomando el aceite, muchísimo, ¿entendés? Porque no es que se le pasó del todo, claro, pero sí... En un 80% se mejoró. Ella, la última vez, por ejemplo, pasan 2 semanas y ella no tiene crisis. ¿Entendés? Después en el día, por ahí a la noche, siempre dormida, le da 1 o 2 crisis, ¿viste? Y después pasan 3 o 4 días, no le da, después le vuelve a dar, ¿viste? Yo tengo videos de la crisis de ella que después te lo puedo también pasar si querés por vía WhatsApp, ¿viste? De cómo son sus crisis.
cuando ella termina sus crisis, quedaba muy dolorida, porque lo de ella es muy muscular. Entonces terminaba con dolor de cabeza, no podía ver la luz, los dolores de espalda era no poder moverse, era... No se puede, por lo general, además también mantener mucho en pie, ni hablar, digamos, sí. De que la musculatura le queda como flácida, como lánguida. Olvídate, mal, ¿viste? Pero vos sabés que desde que ella comenzó a tomar el aceite, está bien, sigue teniendo crisis, pero ya te digo, en un 80% menos de crisis, pero aparte, después de la crisis, ella no tiene ningún dolor, nada. Es como que no le pasó absolutamente nada, se le terminaron los dolores de cabeza, el tema, viste, de la luz que le molestaba, no tiene ningún problema. O sea, termina su crisis y ella sigue con su vida normal, ¿entendés? Entonces, yo no le puedo quitar el aceite, porque quitarle el aceite significa volver a lo de antes, volver a que ella esté encerrada porque no se aguanta los dolores, porque tuvo muchas crisis de noche, ¿viste? Es volver otra vez a lo de antes. Hacer un retroceso, las familias con las que he hablado, todas coinciden en la misma perspectiva, por decirlo de alguna manera, de que hace un retroceso en el tratamiento. Si bien lo que me remarcaban hoy las familias, o las personas con las que había conversado, me manifestaban que, y ponían el punto, me dicen, yo jamás dejé la medicación, por decirlo de alguna manera, tradicional, o sea, a mí esta... No, se me pasan por la cabeza. Exacto, sigue con la medicación tradicional como siempre, ¿viste? Inclusive la semana pasada se le hizo otra vez dosajes, cada 3 meses se le hacen los dosajes para ver cómo está su riñón, cómo trabaja, ¿viste? El hígado, obviamente va dejando residuos, ella... Actualmente, imagínate, hace 15 años que está tomando medicación, ¿viste? Y toma encima elevadas dosis. Toma, en total son 4, 6, 8, son 10 pastillas por día que toma, más las 30 gotas, ¿viste? Entonces es mucho, ¿viste? Para su corta edad, digamos. ¿Viste? Claro, sí. ¿Y usted cuando se enteraron más que nada de lo que pasó con Rosana, que se vio involucrada en un proceso penal, o en un proceso, no sé, diría, jurídico complejo, como familia, sí. ¿Cómo se vieron, para no ponerle el título, ¿no? ¿Cómo se vieron afectados, por decirlo de alguna manera, o cómo se sintieron? Porque la verdad, o sea, uno genera vínculos también. Yo, por ejemplo, nosotros cuando, como somos de viajar mucho, yo tengo mi casa en Posadas, entonces yo estoy acá y viajamos, ¿viste? Yo me enteré por mi cuñada que vive en Puerto Rico, ¿viste? Mírese, mira, acá hay una señora, ellos están produciendo, es una fundación, Cami, me explicó todo, y ella averiguó y me salía muchísimo más barato el aceite, o sea, yo con lo que me compraba un frasquito acá, me compraba para todo el mes allá, ¿viste? O sea, para mí era una bendición. Justo estábamos en Posadas, así que viajamos hasta Puerto Rico, me fui hasta la oficina, hablé con ellos, les expliqué el asunto, les presenté todo lo de Bárbara, ellos me empezaron a proveer del aceite, ¿viste? Y yo ahora que estoy acá, yo le giro la plata a mi cuñada lo va, compra, y me lo manda por correo argentino. Yo lo recibo acá en mi casa, ya compro para todo el mes. Justo esa semana en que pasó esto, mi esposo había viajado a Misiones. Hace unos 2 o 3 semanas atrás, él viajó a Misiones, fue a verle al padre precisamente en Puerto Rico. Perfecto, le digo, bueno, ya que vas a traer, ya iba a traer, ¿no?, el aceite. Y cuando vas, se entera de esta situación, o sea, estaba cerrado... Me dice, mirá, no hay, o sea, acá está todo cerrado, la chica justamente estaba ahí, más o menos le explicó lo que había pasado, me dice, y justo ahí, bueno, Rosana hace este grupo de WhatsApp donde nos enteramos lo que había pasado, y bueno, nos sentimos devastados, porque, ¿qué hacemos ahora, viste? Yo, o sea, tengo que comprar ahora acá esa medicación, ese aceite. No sé qué estoy comprando, ¿me entendés? Como sí, te dije sí. Hoy.
Y siento que es volver a empezar otra vez, o sea, que tengo que volver otra vez a cero con ella y empezar con una gotita otra vez, al otro día dos gotitas, porque le estoy cambiando. Aparte, acá tenés distintas marcas, o sea, donde vas, no es que hay una sola como ella se estuvo. Todo este año ella se estuvo solamente manejando desde noviembre del año pasado hasta ahora con la que le proveía Fukami, ¿entendés? Era siempre la misma, digamos, la misma cantidad de CBD, la misma, o sea, uno estaba tranquilo porque le estoy dando siempre lo mismo, ¿no? Ahora a mí me genera, hoy precisamente ya le queda para hoy y mañana tomar, nada más, ¿me entendés? Conseguí otro que ya tengo, pero no es de Fukami, es otro, entonces ahora tengo que ir a la doctora mañana Que te regule el y ver a ver, tratamiento. claro. ¿Cómo hacemos? ¿Le sigo dando las 30 con esta otra marca? El tema es que esta marca la conseguí ahora, un frasquito que me va a durar una semana. Y después no tengo más. ¿Entendés? O Claro, sea, sí, después salir a conseguir otra y así es como un... otra marca y de vuelta volver a. O sea, eso es lo que te pone mal, ¿entendés? Porque la verdad para mí ha sido una bendición. ¿Por qué? Porque ya te digo, estoy, digamos, con la tranquilidad de que sé de que es un producto que está bien elaborado, que aparte, ella al tener a su hermano, ¿no? O sea, no es algo que ella lo está generando por ganar dinero, nada más por lucrar, porque lo que cobra realmente es muy bajo, te das cuenta que lo único que hace con lo que gana es comprar frasquito, es comprar materia prima, o sea, Claro. es toda la infraestructura que lleva, no hay una ganancia, como puedes decir, no, esta se está haciendo millonaria con esto, o sea, imposible, imposible por lo que cobras, muy barato, ¿viste? Y a nosotros nos hace mucha, muchísima ayuda, ¿entendés? Entonces, bueno, no vemos la hora de que, a ver qué va a pasar, ¿viste? Y además también, o sea, me parece que todos están en la misma, ¿no? Pidiendo, solicitando de alguna manera de que se arbitre o que se vea cómo solucionar un problema que es grave porque afecta a la salud, no solamente de la persona que Exacto. está enferma, sino también de su grupo familiar. De todo el grupo familiar, tal cual, ¿entendés? Porque esto para nosotros significa volver a lo de antes, ¿entendés? Nosotros ahora dormimos tranquilo, por así decirlo, porque yo sé de que ella, si llega a tener, tiene una o dos, que está controlada, no necesito estar durmiendo con ella o pasarme la noche con ella o mi esposo, ¿entendés? O sea, es como que por fin uno puede descansar y decir, bueno, yo sé que puedo dormir tranquila en mi habitación y ella en la suya sin tener que estar inmundándole, porque imagínate, ella una adolescente, Claro. obviamente tampoco se banca que uno esté encima de ella, ¿viste? No sé, no, o sea, te indigna porque hay otras cosas, ¿no? Que están mal y no hacen nada y esto que realmente va a la salud, va al bienestar de, como vos decís, de toda una familia o de toda una comunidad, porque somos muchísimas familias que pasamos por esto y que pasen estas cosas, o sea, te duelen. Sí, además también, o sea, hoy me estaban comentando y haciendo un poco de números que son aproximadamente 300 personas, 300 familias, digo, los que están en la misma situación, ¿no? Con este tipo de patologías tan específicas que encima, o sea, las medicaciones son caras, los abordajes también de tratamiento son complejos y la verdad que convivir así ya te genera... Hoy me hablan de la situación de estrés que te genera, digamos, vivir con una persona que transita, digamos, esta enfermedad. Ya te genera un estrés, ya te genera una preocupación, sumado a esto, que le corten la medicación, es tremendo, Exacto. ¿no? No, no. Así Y, o que... sea, es una angustia que viste, que uno pensé no vivirla, porque estábamos realmente tan tranquilos, porque digo, qué bueno, o sea, que ya que en el ADMAT no me dieron bolilla, ¿entendés? No, nada, por lo menos acá, por este lado, pudimos conseguir algo que sabemos que nos ayuda, ¿viste? Hoy Todo. hablaba con una mamá que me hablaba de burocracia, digamos, de que esto no tiene que ver con otra cosa que no sea una cuestión burocrática. Y te quería preguntar la opinión a vos, o sea,
sintéticamente más o menos me contestaste, ¿no? Porque me decías, mirá, o sea, hice estos papeles, presenté aquello, fui a tal lugar. Decía, mirá, la verdad, me parece que tiene que ver con una cuestión burocrática, ¿opinas igual? Sí, totalmente, totalmente. ¿Entendés? Como que te ponen trabas de todos lados. ¿Entendés? Pasa desde con la misma medicación que ella toma, fíjate, profe, incluir salud acá en Buenos Aires está cortado desde el año pasado, desde más o menos octubre, que se cortó. Conseguir la medicación es una burocracia terrible, incluso en esta época de pandemia, o sea, donde me tengo que ir al hospital, ¿entendés? A que me den una receta, llevar a que, perdón, a dirección que la autoricen, después volver a profe para que la autorice, después volverme a ir otra vez para que esté en el horario de la farmacia que me puedan dar, y me dan por una semana. A la semana tengo que volver a hacer todo. O sea, es todo tanta burocracia, ¿me entendés? Cuando yo no le estoy pidiendo, ¿me entendés? Porque la quiero poner bonita, mi hija. O sea, es una cuestión de salud. O sea, tendría que ser algo más rápido, más ágil, ¿entendés? Esta solicitud que la tuve que bajar desde internet, ¿entendés? Donde decía que es, bueno, precisamente para la regulación de aquellos que consumen cannabis, donde te dice en la página del RECAM que ellos te van a estar enviando, digamos, el cannabis para... Y nada, hace un año, va a ser un año, desde, serio, ¿entendés? Entonces, y nada, nada, es no tener respuestas, es papeleríos, es ir, porque tuve que ver a la doctora, porque ella me rellene, la doctora lo tiene que rellenar, la doctora tiene que hacer esto, o sea, estamos cargando a los profesionales también, ¿entendés? Con un montón de papeleo para que ellos lo archiven. Y no sabés si siquiera lo han recibido, ¿viste? Nada, nada. Entonces, y encontrar, ya te digo, un lugar así como Fukami, para nosotros fue una bendición, porque yo digo, bueno, por lo menos tengo, puedo comprar, ¿entendés? Porque es accesible a mi bolsillo, lo puedo comprar, lo puedo adquirir, tengo que pagar el envío también hasta acá, ¿entendés? Y de igual manera, me sigue saliendo más barato que comprarme acá. Claro, tal cual, tal cual. Algo que me consiguen una vez y después no saben si van a conseguir más. Bueno, tenemos muy poco tiempo, ya la verdad es que nos excedimos, se nos va a cortar esta parte que tenemos que aprovechar, que es gratuita. Así que te pido una reflexión final antes de que se corte, quizás un mensaje a Rosana, por ahí, digamos, a lo mejor, o a las autoridades, o a quienes puedan, digamos, solucionarles o destrabarles el problema. No sé, yo siempre tengo una frase que la uso. Siempre digo que cuando el mundo de mi hija tiembla, mi corazón se desmorona, ¿entendés? No sé cómo poder ayudarla. Y bueno, me indigna estas cosas, o sea, me indigna que de pronto, es que siempre a lo bueno, entonces lo traten de frenar o lo traten de sacar del medio por burocracia o por intereses particulares, ¿viste? Por intereses políticos o por lo que sea, ¿entendés? Los hijos es lo único que tenemos, ¿no? Es lo más valioso que tenemos, que nos dio la vida. Y bueno, y gracias a, ya te digo, a que Dios puso en el corazón de Rosana poder hacer esto para ayudar a las familias, y que ahora de pronto vos digas qué pasó, ¿entendés? Tanta, no sé, tanta corrupción, tanta avaricia de parte de aquellos que están arriba, porque otra cosa no se me ocurre, ¿entendés? O sea, ¿con qué finalidad lo haces? ¿Por qué cortar algo que está ayudando a la calidad de vida de muchas familias, de muchos chicos, de muchas personas mayores? Porque como decís, somos muchos, o sea, no somos dos o tres nada más, ¿eh? Somos muchos, y para distintas patologías, ¿sí? Claro. Entonces, digamos, juntas podemos cerrar diciendo que podemos apelar más que nada a la sensibilidad, ¿no?, de la gente que decide. Creo que sí, obvio que sí, es lo que queremos, ¿no? Que se ponga la mano al corazón y que basta, basta de tanta burocracia, de tantas cosas que no suman, que no ayudan, al contrario, que nos hacen un país más pobre,
más empobrecido, ¿no? De mente, de todo, de todo. Que Dios quiera que, bueno, que tomen carta en el asunto aquellos que deban hacerlo y que se solidaricen con nosotros, ¿no? Aquellos que realmente necesitamos de esto. Que no es que se nos ocurre nada más, ¿entendés? O que lo hacemos porque se nos dio la gana. O sea, lo hacemos y tenemos a profesionales que nos avalan, ¿viste? Hay doctores atrás que están apoyándonos también, que se están jugando también por esto, ¿no? Que probando porque por amor, simplemente, ¿no? Para sacar adelante.